Buenos días, me llamo Carla y os voy a presentar mi experimento, que trata sobre la vista. Necesito un voluntario. Tú, Adrián. Te voy a iluminar el ojo para que la pupila se haga más pequeña. Ahora se acaba de notar cómo se lo va haciendo más pequeña o más grande. Muchas gracias. Te puedes entrar. Necesito otro voluntario. Tú, Cristina. Ahora ilumina el botón. Se puede observar que se está haciendo más pequeño. Muchas gracias. Otro voluntario. Roberto. Se le va haciendo más grande. Se puede observar como cuando hay más luz, la pupila se hace más grande, más pequeña, porque necesita menos luz. Ahora necesito otro voluntario. Paso. Se puede observar como cuando se pone la luz en el ojo, la pupila se hace más pequeña porque necesita menos luz. Y cuando hay menos luz, se hace más grande para poder coger menos luz. Muchas gracias. Hola, voy a enseñar un experimento muy curioso de la vista. Para ello necesito un voluntario. Por favor. Ponte el tubo delante del ojo y con la palma de la mano, no muy cerca del ojo. ¿A qué parece que se lleva la mano en el lado? Sí. El cerebro forma la visión combinando las imágenes captadas por uno de los ojos. Si os ha gustado hacerlo, haced un tubo, ponerlo en un ojo y en el otro, ponerlo a dos dedos y a veréis cómo os ocurre. Ah, y otro voluntario. Se me agujereará. Adiós. Yes. Hola a todos, me llamo Cristina y voy a enseñar mi experimento sobre la vista. Para ello necesitaré un bolígrafo. ¿Manejo? Para empezar vas a ir a hacer, tienes que mirar el punto negro y mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Y me tienes que decir lo que ves. Que se mueve. ¿Y cómo se mueve? Se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Pues sería. A tu vas a tener que decir si ves las líneas, la vas a tener que poner las dos paralelas. No. Te dejaría así de sola. Sí. Son las líneas son iguales.
3, 2, 1, grabando. Me llamo Josué y este experimento trata sobre la vista. Para este experimento voy a dedicar a un momento. Y necesito otro voluntario. Tú. ¿Tú lo no, no lo venéis. Todo es lo que quieras. Vale, ¿puedes sacar? Y ahora necesito otro voluntario. ¿Puedes llegar? ¿Gracias? Te puedes sentar. Y así concluye el experimento. Esto pasa porque los colores tienen una membrana más fina que la del jabón y ocurre que cuando el jabón se entra en contacto, echa los colores hacia afuera. Y así termina mi experimento. Hola, hoy os voy a hacer un experimento sobre la vista. Necesito un voluntario. Ven. Subimos las tres. Abre los ojos. ¿Cómo ves? Borroso. Pues ahora, muchas gracias, necesito otro voluntario. Miren. Siéntate y cierra los ojos. Poner la linterna en el ojo y puedes ver los espejos que se te va a encoger la pupila. Espera, que no veo. Sí, se encoge. Ahora no tomo. Y ahora ponte así y luego esta parte. También se encoge. Sí. Sin coger. ¿Otro voluntario más? Quédate aquí. Tú. Te va a hacer lo mismo, ¿vale? Vale. ¿Se ha encogido? Sí. Vale. Ahora ponte así y destápate. Destápate el ojo y se encoge otra vez. Y este ha sido mi experimento. Adiós. Hola, voy a hacer el experimento de la vista. La vista es el sentido que nos permite ver las cosas materiales. Las ilusiones ópticas son un experimento para engañar a la vista. Que se trata de una imagen surgida por la imaginación, pero que no tiene verdadera realidad. Si miramos fijamente, parece que se mueve, pero en realidad no tiene verdadera opción.
¿Veis que se mueve? Sí. Sí. ¿Y esta? ¡Guau! Wow. Se mete para adentro. Vale, ya que termina. Hola, mi experimento trata sobre el olfato. Para ello necesito un volumen. Cierra los ojos. Dime qué vuelve. Vale. Lo siguiente es que tienes que levantar. Mediante el sentido del olfato me tienes que decir de dónde proviene el olor del enuco, ¿vale? Vale. A la izquierda.